¿Sí? ¿Quién es? ¿Con quién quiere hablar? ¿A qué número he llamado? Bueno, ¿qué número ha marcado? No lo sé. Pues creo que se ha equivocado. ¿Ah, sí? Suele pasar, tranquilo. Diga. Lo siento, supongo que me había equivocado de número. ¿Y por qué lo ha vuelto a marcar? Para disculparme. Está disculpado, adiós. Espere, espere, no cuelgue. ¿Por qué? Quiero hablar un momento con usted. Hay líneas 900 para eso, adiós. Diga. ¿Por qué no quieres hablar conmigo? ¿Quién eres? Si me dices tu nombre, te diré el mío. Creo que no te lo diré. ¿Qué es ese ruido? Son palomitas. ¿Estás haciendo palomitas? Ajá. Yo solo como palomitas en el cine. Es que me dispongo a ver un vídeo. ¿De veras? ¿Cuál? Se trata de una película de terror. ¿Te gustan las películas de miedo? Ajá. ¿Cuál es tu película de terror preferida? No lo sé. Debes tener una preferida. ¿Cuál recuerdas? La noche de Halloween. Es la del tipo con la máscara blanca que se pasea acechando a los canguros. ¿Y la tuya? Adivina. Pesadilla en el Elm Street. ¿Es la del tipo que tiene cuchillos en lugar de dedos? Sí, Freddy Krueger. Freddy, eso es. Me gusta esa película. Es terrorífica. Bueno, la primera sí, pero las otras no valen nada. Dime, ¿tienes novio? ¿Por qué lo dices? ¿Quieres invitarme a salir? Tal vez. ¿Tienes novio? No. No me has dicho tu nombre. ¿Por qué quieres saber mi nombre? Porque quiero saber a quién estoy mirando. ¿Qué has dicho? ¿Qué quiero saber? ¿Con quién estoy hablando? No es lo que has dicho. ¿Qué crees tú que he dicho? ¿Qué? ¿Oye? Oye, tengo que colgar. Espera, creí que íbamos a salir juntos. No. No lo creo. No me cuelgues. Sí. Te he dicho que no me colgaras. ¿Qué quieres? Hablar. Pues llama a otra, ¿de acuerdo? ¡Escúchame, capullo! ¡No, escúchame, tu pequeña zorra! Si vuelves a colgarme, te destriparé como un pescado. ¿Entendido? Sí. ¿Se trata de una broma? Yo diría más bien de un... ¿Te apuntas? Rubita. ¿Puedes verme? Escucha, estoy a punto de llamar a la policía. No llegarían a tiempo. Estamos muy lejos de la ciudad. ¿Pero qué quieres? Ver cómo son tus entrañas. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¡Llamaré a la policía! Nunca debes preguntar quién está ahí. ¿No ves películas de terror? Es como provocar la muerte. Será mejor que salgas para averiguar qué ha sido ese ruido extraño. Oye, ya te has divertido bastante. Será mejor que te vayas, si no... ¿Si no qué? Si no, mi novio, que llegará de un momento a otro, se cabreará mucho cuando vea lo que estás haciendo. Creía que no tenías novio. ¡Te mentí! Sí, tengo novio. Y llegará enseguida, así que será mejor que te vayas cagando leche. Claro. ¡Lo juro! ¡Es muy fuerte y juega al fútbol! ¡Y te dará una paliza de muerte! ¡Qué miedo! ¡Estoy temblando! ¡Será mejor que te vayas! ¿No se llamará Steve por casualidad? ¿Cómo sabes su nombre? Vuelve a encender las luces del jardín.
no le hagas daño. Eso depende de ti. ¿Por qué?